Hai le 10 e 3 cuartos, el emperador estaba enteramente postrado. Se quejaba de un profundo dolor en el hígado. Estas son sus expresiones. Continuó riendo y con harta pena consintió en hacer algún ejercicio. Luego se metió en el baño. Viendo que el suelo estaba cubierto de libros en medio de la sala y alrededor de la cama, pregunté la causa de tal desorden. Era el emperador que había leído toda la noche, cuando tenía ganas de leer, y en su cama de libros los recorre y los arroja. Enseguida, los buenos los deja caer en la alfombra. Los medianos los echa con desprecio y los malos se arroja contra la pared. No guste que le interrumpen para levantarlos y solo cuando está fuera o en el baño se pueden recoger. A las 10:15 va un poco mejor el emperador, le aconsejó. Al uso interno y externo de las preparaciones mercuriales. Pero él se niega, toma un baño. El emperador está siempre en el mismo estado. Le propongo de nuevo las preparaciones mercuriales y le cito a hacer ejercicio. Lo mismo. Insisto sobre la necesidad de las preparaciones mercuriales, del uso del baño y de hacer ejercicio. El emperador se halla mejor consciente en hacer algún ejercicio y le acompañé al jardín. Le hablé de mucho cuidado que exigía su salud y del pronto término de sus dolencias. Os creo, doctor, el crimen es escogido y no dejará escapar su víctima. Pero, ¿y vos? ¿Cómo es en vuestra situación? Los 9.000 francos de vuestra asignación son suficientes a vuestras necesidades. Yo le dije que me creía demasiado dichoso con estar junto a él, que no buscaba la fortuna y que mi única ambición era de ofrecerle mis servicios. Eso es bueno, mi querido doctor, pero reunir ambas cosas es todavía mejor. Yo estoy lo que daba en París, las circunstancias son distintos, todo ha cambiado y no hay compasión, pero por esto precisamente quiero que vuestro sueldo actual pueda subvenir a vuestras necesidades, ¿está? Es mi intención. Ahora ved si se os ha señalado demasiado poco. Respondí que esto era más de lo que yo necesitaba y que me confundía con las bondades que tenía por mí. ¿Cuánto tiempo pensáis estar aquí? Todo el que vuestra majestad se digne admitir mis servicios. Sabéis que mi cirujano lo es también de la persona de mi casa y que estando solo tiene que hacer de cirujano médico hipotecario. Ya lo sé, señor. Dispone de mí, pues vuestro en vida y muerte. Bueno, pero no os quiero detener en este escollo más de 5 años, al cabo de los cuales os aseguro una pensión anual de 8 a 9.000 francos. Volveréis a Europa con una subsistencia independiente y podréis continuar los trabajos anatómicos tomando un lugar